Señor Jonathan, pase usted. Este lugar siempre me pone la carne de gallina. Tiene razón. Y si me lo permite, le daré un consejo. Evite entrar en esta sala cuando yo no esté. Pueden ser muy peligrosos. Sé lo que estoy diciendo. Ahora le dejo. El doctor Seward le está esperando. Jonathan, por fin. Estábamos tan preocupados. Estoy aquí, todo va bien. Dinos, ¿qué has descubierto? Carfax no está tan abandonado como pensábamos. Veo lo que quieres decir. Últimamente vengo observando cosas muy extrañas. Todo esto empieza a ser muy preocupante. ¿Has averiguado algo acerca del anillo que traje? He reconstruido su historia gracias a Mina, que ha transcrito unos rollos de cera que grabó un amigo historiador porque yo se lo pedí. La frecuencia de mis ataques me deja muy poco tiempo para trabajar y Seward insiste en que descanse. Pero yo quiero ayudaros. ¿Qué habéis descubierto? La última vez que se tuvo noticias del anillo fue en 1442. Se dice que perteneció a Radu, príncipe rumano hermanastro de Drácula. Pero aún hay otra cosa. Parece ser que el anillo está incompleto. Efectivamente. En los grabados descritos, el anillo aparece con una especie de diamante en el centro. Según los documentos de mi amigo, esta piedra tenía la virtud de contrarrestar el efecto maléfico del anillo. No sabemos nada más, pero está claro que Drácula hará todo lo que esté en su poder para recuperarlo. ¿Significa algo para vosotros el Styx? Es el río del infierno en la mitología griega. Pero creo que también es el nombre de una especie de teatro en Londres, ¿no? Sí, es un nuevo local que se ha puesto de moda. Una sala en la que se proyectan películas de terror. Existe cierto misterio en torno a la identidad del propietario, pero he estado investigando un poco y no he encontrado nada sospechoso. No te fíes. En Carfax he encontrado las pruebas de que Drácula es el dueño del Styx. Dios mío. He leído que todo Londres acude a ese lugar. Es un factor que no podemos ignorar, pero es poco probable que el Styx sea nuestro objetivo principal. Para vencer a Drácula definitivamente, tenemos que encontrar su guarida y golpearle en el corazón. Confieso que ya no sé qué hacer. Mina, si no estás muy cansada, quizás podríamos volver a intentar la hipnosis. Estoy dispuesta a todo, con tal de no soportar para siempre el yugo de Drácula. ¡Vamos! Se te están cerrando los ojos. Tu mente se libera. ¿Qué ves? Veo un jardín de piedra. Una sombra que avanza. Viene a buscarme. Oigo voces que me enloquecen. ¡Ayuda! Mina, ahora vas a dormirte. Duerme. Duerme. Describe la misma escena en cada sesión. Creo que el jardín de piedra no es otro que el cementerio de Highgate. Highgate, dices. Ahora que Mina está dormida, te lo puedo contar. Mi visita a Carfax casi me ha costado la vida. Un tal Peabody no ha tenido tanta suerte como yo. Encontré su cadáver. Trabajaba en Highgate. ¿Peabody ha muerto? Estaba investigando para mí. Decía que había observado fenómenos extraños cerca de una tumba decorada con un lobo de piedra. Es más que probable que el cementerio sea el lugar en el que se encuentra el santuario secreto de Drácula. Toma esta llave y vete para allá por las alcantarillas. Es más seguro. Yo me quedaré con Mina.
Vaya, vaya. Justo a tiempo, como dijo el maestro. Ya solo falta tu cadáver y mi trabajo habrá concluido. Entonces, recibiré mi recompensa. Prepárate para morir. Oh, no te preocupes. Me aseguraré de que todo ocurra lenta y dolorosamente. Dios mío, todavía estoy temblando por lo que vi. Anoche me coloqué en la tumba de los lobos de piedra para poder observar el cementerio. Cuando estaba mirando hacia la zona noroeste, vi algo increíble. A las 5 de la madrugada, en punto, una silueta se acercó a una tumba y manipuló algo que no pude ver por encontrarme demasiado lejos. Sin embargo, la puerta de la tumba, que suele estar cerrada, se abrió. Salí de mi escondite para observar más de cerca, pero en el tiempo que tardé en llegar, la puerta se había cerrado de nuevo. Creo que la sombra me vio y tuve mucho miedo. Mañana iré a ver al doctor Seward para contarle lo ocurrido. Quizás él tenga una explicación.